67 nuevos guardias civiles se van a incorporar aquí a la región de Murcia. Esta misma mañana han sido recibidos oficialmente en la comandancia. Los cuarteles que más efectivos van a recibir serán los de Mazarrón y Cieza. Esta cejinera entró en el benemérito cuerpo en 1992 y desde entonces ha pasado por diversos destinos. Al salir de la academia fui destinada a la comandancia de Albacete y posteriormente a Murcia. Hace unos años decidí cambiar de destino y me fui a la comandancia de Tenerife, concretamente al puesto principal de Santa Cruz de la Palma. Ahora regresa a la compañía de Caravaca, muy cerca de su municipio, para patrullar por zonas rurales tras haber desempeñado otras funciones en otros lugares. Siempre la especialidad de rural, últimamente en la oficina de atención al ciudadano, recogiendo denuncias y atención de víctimas de violencia de género. El caso de esta cejinera es uno de los 67 guardias que se incorporan a la comandancia en distintos puestos. Al igual que ella, el resto mayoritariamente son originarios de esta región. Con ellos, el catálogo de guardias de esta quinta zona, la región de Murcia, superaría el 90%. Este miércoles han sido recibidos oficialmente. Enhorabuena por estar aquí. Os deseo todo lo mejor. ¡Ay! Y llegan convencidos que vienen a una tierra donde se trabaja mucho, pero también se trabaja bien porque vienen a una tierra donde se les quiere, donde se les respeta. Y estoy convencidísimo, y así se lo hemos dicho, que ya se quedarán aquí para siempre. Los guardias van destinados a diversas unidades para seguir en labores de prevención, en seguridad o en operaciones.